Muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de grano en grano y bienvenidos otra vez a mi canal. En este video te voy a presentar un nuevo juego de la blockchain de Wax que la está rompiendo con los NFTs y que todavía está en fase pre-alfa. Ya podemos descargarlo, podemos empezar a probarlo y podemos empezar a participar de la colección de los primeros NFTs que se van a ir volviendo súper valiosos con el pasar de los meses y el desarrollo de este juego. Además que ya tiene su propio token Void que puede ser intercambiado en la red de Wax por medio de Alcor Exchange, que muchos ya lo deben conocer. Y es muy importante que crees tu wallet de Wax, que es donde van a estar viviendo tus NFTs, que es donde vas a poder guardar también tu moneda Wax y los tokens que vas a ganar, en este caso de este juego que se llama Huddle God. Por aquí te dejo un post donde puedes venir a ver cómo se crea la billetera y cómo la puedes utilizar. Realmente es muy simple tener una billetera de Wax para que puedas empezar a probar este juego y adquirir coleccionables. También recuerda que te voy a dejar el enlace del Discord oficial de esta página donde constantemente están haciendo airdrops de NFTs del juego y que te puedes estar ganando unos bastante interesantes para venderlos en el mercado de Atomic Hub, donde el juego Huddle God ya tiene todo lo que son los paquetes del juego. Hay skins, hay armas, hay shards, hay un montón de cosas que vas a ver, y para no meternos perdiendo mucho tiempo en esas partes técnicas, te voy a explicar que Huddle God es un juego tipo Battle Royale PvP, es decir, jugador contra jugador, pero no es el típico Battle Royale de disparos, sino que es en un entorno de fantasía, con espadas, con magia, pero además combina las finanzas descentralizadas con los tokens no fungibles. Este es uno de esos juegos blockchain en los que puedes jugar gratis para empezar a tener ganancias, lo que comúnmente llamamos los juegos play to earn, es decir, jugar para ganar. Pero recuerda que en este momento, tanto este juego como casi todos los juegos blockchain están en fase pre-alfa, y además cualquier juego gratuito en el que no tienes que invertir nada, no esperes que generes un montón de ganancias, y mucho menos ahora que el juego recién está iniciando, ya que en estas fases de pruebas van a haber errores, van a haber un montón de cosas, pero asimismo por todas las personas que ayudan a probar el juego en estas fases tan iniciales, reciben recompensas de NFTs únicos que ya no podrán ser adquiridos de ninguna forma en el futuro, más que por los mismos jugadores que los tienen coleccionados en caso de que deseen ponerlos a la venta. En Huddle God todos los jugadores empezarán con las mismas oportunidades de victoria. Vamos a tener un modo en que para poder ingresar todas las personas entran pagando una cuota de $1, y con ese ticket de $1 para entrar a una mazmorra o a un periodo de juego que es de más o menos 4 o 5 horas, se puede ganar hasta 1000 veces por encima de ese dólar. Obviamente no es tan fácil como suena en este momento, pero sí nos ofrece muchísimas más oportunidades que otros juegos blockchain que se están desarrollando en este momento. Huddle God es especialmente interesante para coleccionistas y para comerciantes fanáticos de este tipo de cosas electrónicas, las skins, armas de juegos, todas estas cuestiones que suceden en otros Battle Royale, como por ejemplo Fortnite, que puedes comprar skins. En este caso, tus skins tanto los puedes comprar como ganarlos dentro del juego, y siempre tienes la posibilidad de ponerlos a la venta en el mercado de Atomic Assets, al igual que cualquier NFT. Pero es bien interesante que los NFTs de Huddle God no únicamente se van a utilizar como cosméticos dentro del juego, sino que también se pueden mejorar, se pueden hacer staking, se pueden quemar para convertir esos NFTs en el token Void. Y en realidad esto es uno de los juegos que estoy viendo que le están metiendo más energía en cuanto al desarrollo de una economía que beneficie a los jugadores mucho más que a los propios dueños del juego. Y eso lo podemos ver incluso con su token de gobernanza, con el cual hacer staking de ese token nos da una parte de la propiedad del juego según la cantidad de tokens que tengamos, y de la misma forma esos tokens que tengamos holdeados o stackeados pueden generar ingresos pasivos. Dentro del juego, parte de los NFTs más valiosos son los Immortal Gear, que son conjuntos de armadura Omega ultra raros específicos de Huddle God, que son 5 conjuntos en total. Son de naturaleza cosmética y también proporcionan un bono de botín Immortal Shard, solo cosmético. Y algo muy positivo que tienen este tipo de juegos que puedes ingresar gratis y comprar cosas cosméticas es que eso, simplemente todos los coleccionables son cosméticos, no te dan ningún tipo de ventaja sobre otros jugadores que no tienen dinero para invertir en el juego, más que la diferencia de que tu personaje se vea mucho más épico y que esos NFTs son súper raros. Pueden generar bonificaciones adicionales, como dice aquí, cosméticos de Immortal Shards, es decir que puedes generar piezas con las cuales se pueden construir
construir otros NFTs que igual podrías poner a la venta, por lo cual este tipo de NFTs Immortal Gear te van a ir volviendo súper súper valiosos con el tiempo. Y no es fácil conseguir las partes necesarias para conformar todo el Immortal Gear, ya que al ser una armadura entonces necesitas la parte de la cabeza, parte de los brazos, parte pectoral, parte de las piernas, probablemente también botas, y todo eso se forma con shards, al igual que los demás cosméticos del juego. Además nos dicen que solamente se van a crear 7000 conjuntos de Immortal Gear en total a partir de los Genesis Packs, de los que vamos a hablar en un momento. Sin embargo, es muy poco probable que se alcance ese límite. Eso significa que para cada uno de los 5 conjuntos, solo 1400 jugadores lograrán usar cada conjunto en el juego. Con una base de jugadores potencial de millones, esto significa una escasez extrema para esta colección. Es lo que les estoy diciendo, mientras más crezca el juego, mientras más popular se vaya haciendo con los años, a pesar que en este momento puedas pensar que tienes NFTs que no valen nada, con mucha seguridad, dentro de unos años y el crecimiento del juego, nuevos jugadores llegando, esos NFTs que se pueden conseguir ahora en la fase pre-alpha, donde pueden haber fallos, donde mucha gente critica y ya quiere que los juegos estén completos y funcionando a full, ahora es cuando se pueden conseguir los mejores NFTs que van a tener mayor valorización en el tiempo, precisamente por ser los Genesis, los primeros. El Immortal Gear se obtiene transformando un conjunto de 4 Immortal Shards, es lo que les estaba mencionando. Los Shards son piezas de un conjunto como esta que estamos viendo aquí, Hellwax Sword, Mindhand Shard. Aquí lo que nos están diciendo es que esto es un shard de una espada de la mano principal del personaje, y para poder craftear ese NFT de esa espada, que es un cosmético, no es que te haga más poderoso en el juego, simplemente te hace ver mejor, necesitas 4 shards para poder conformar un NFT. Y tanto los shards como esos NFTs que conformes, que mejores, los puedes poner a la venta en el mercado gracias a Atomic Assets, que recuerda que todo lo que tienes que saber sobre la billetera de Wax te lo dejo aquí en la descripción del video y en el primer comentario el enlace de la página. También existe algo llamado el contrato de recompensa, que lo que significa es que al elaborar un conjunto de 4 fragmentos inmortales, o sea 4 Immortal Shards, este NFT se puede transferir, prestar, negociar o vender. También existe algo llamado un contrato de recompensa, donde al combinar 4 Immortal Shards o 4 fragmentos inmortales se crea este NFT de contrato de recompensa, el cual, al igual que todos los NFTs, lo puedes transferir, prestar, negociar, vender o incluso hacer staking. Cuando se crea un contrato de recompensa, se crea y se le asigna aleatoriamente un conjunto de misiones que puede cumplir un usuario, o se lo puedes prestar a otro para que cumpla esas misiones dentro del juego HodlGod. Al completar esas misiones del contrato de recompensa, se recibe un equipo inmortal asociado a esos shards que se utilizaron para crear el contrato de recompensa. En la página de HodlGod de Atomic Assets, que ahí está el enlace que te voy a dejar, ya sabes dónde, tienes la opción de unbox para abrir estos cofres, que son donde podemos obtener algunas de las recompensas como las que estamos viendo aquí. Estos son cofres de preventa, esto obviamente los que quieran comprarlo ya es decisión de cada persona. Por ejemplo, el Enigma Genesis tiene por dentro un Immortal Genesis Pack y 300.000 tokens de Void, que va a ser el token de circulación dentro del juego y que se puede intercambiar en el exchange de Alcor, que de momento está bastante económico este token, y pues ojalá que se suba de precio con el tiempo, porque por ahí tengo unos tokens que tal vez podría vender en un futuro, ojalá que se suba bastante. Todos estos packs de Enigma o estos cofres, ya hay unos que se terminó y se vendieron todos, por ejemplo este de aquí, el Enigma Genesis, ya se vendió. Y a pesar de que todavía quedan a la venta algunos de estos Enigma Genesis Shadow, que son los más económicos de $15, estos ya se terminó la preventa porque las van poniendo por fechas. También tenemos por aquí disponibles para comprar próximamente, dentro de 7 días activan la venta de Enigma Genesis Ice, y finalmente dentro de 13 días activan la venta de el Enigma Genesis Nature Chest. El día de ayer, antes de que yo grabara este video, mira la fecha ahí, porque obviamente puedes estar viendo este video un par de meses después. En la preventa de ayer tuve el tiempo de comprar uno de estos cofres que tengo por aquí, y lo que vamos a hacer en este momento es hacerle este unbox, a ver qué contiene este cofre. Bueno, básicamente ya sabemos qué contiene, pero vamos a abrirlo para poder grabarlo en este video. Y vamos a ver esta animación de que se está abriendo el cofre, vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a darle clic por aquí para reclamarlo, se me va a abrir. Obviamente siempre hay que confirmar estas transacciones de la red de Wax, de nuestra wallet, y aquí tenemos
el token Void que les estaba indicando. Ese token va a ser muy importante dentro del juego. 125.000 tokens que están dentro de ese cofre. Y también tengo este Genesis Starter Pack que me da también 50 créditos dentro del juego y un Inmortal Shard. Vamos a ver si lo podemos abrir. Vamos a abrir este paquete por aquí, a ver qué Inmortal Shard contiene. Esperemos a ver si se carga también una animación. Le damos clic, confirmamos por aquí esta ventanita. Y aprobada la transacción, ahí tenemos la animación de la apertura de un pack. Y listo, ahí tenemos nuestras recompensas. Vamos a ver ese Super Void Bow Shard, cuánto puede costar en el mercado. Recuerden que para poder conformar este arco como tal que aparece aquí, necesitaría 4 shards de esos mismos. Entonces, todos estos shards normalmente tienen interés de compra en el mercado, porque tal vez si tú no tienes interés de generar los cosméticos, simplemente pones los shards a la venta. Vamos a ver en cuánto se están vendiendo en este momento. Podría estar vendiendo ese shard en más o menos $9, $13. Por aquí vemos que su precio máximo hasta el momento ha sido $109 que se ha pagado por ese shard. Así que si en algún momento durante esta semana o durante los últimos días se ha pagado estas cantidades de hasta $119 por un shard de estos, muy probablemente si lo guardo varios meses lo voy a poder vender mucho más costoso. O tal vez también podría ser, ojo que esto es simplemente apreciación mía y no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Si yo quisiera, lo que podría hacer es más bien aprovechar el bajo precio que estoy viendo de estos shards en este momento, comprar los 3 que me faltan para conformar el arco y después decidir si guardarlo, venderlo o utilizarlo, hacer staking con él. Mejor dicho, es que este juego va a tener un montón de cosas que hacer con estos NFTs. No son únicamente para utilizarlos dentro del juego, no son únicamente para venderlos, sino que puedes cargarlos con el token Void, puedes hacer que mejoren, puedes utilizarlos para staking, para lending, para un montón de cosas que les voy a ir explicando más adelante. Recuerda que tengo un canal secundario donde subo todos los tutoriales de que tienen que ver con estos juegos y próximamente voy a estar jugando en directo HODLGOD para todas las personas que quieran venir a jugar. Recuerda que puedes descargarlo y jugarlo completamente gratis. Y una de las cosas que más nos interesa a todos es qué se puede ganar dentro del juego, además de lo que ya hablamos de los NFTs, y es oro que se puede transformar en el token o la criptomoneda Element que hace parte del universo de HODLGOD. Y este Element se puede cambiar por BTC, por Ethereum, por EOS, por WAX o por el mismo token Void. El oro se puede ganar explorando el mundo dentro del juego, derrotando monstruos y pasando por el modo purgatorio. Este modo purgatorio es donde vamos a poder entrar con otros jugadores con un costo inicial de $1 y podemos generar al parecer muchas más ganancias por encima de esa entrada. Quisiera incluir en este video toda esta información adicional que tengo en este momento en la pantalla, pero te voy a dejar este post para que tú mismo lo puedas ver. Le das clic derecho, traducir al español, y te vas a dar cuenta todo el montón de cosas que tiene este juego preparadas. Y también aquí está su roadmap para que podamos ver poco a poco lo que se va a ir desarrollando durante este año 2021, como por ejemplo que el juego va a tener modo arena, el modo purgatorio que acabamos de mencionar. Y en general hay un montón de funcionalidades que se van implementando poco a poco. Desde este momento te recomiendo que ya tengas el juego descargado y empieces a utilizar el modo practice, porque el modo de PvP en este momento, al igual que otros juegos, no hay suficiente gente todavía conociendo el juego para emparejarlos. Pero recuerda que voy a estar haciendo directos en mi canal de videojuegos cripto y allí voy a estar subiendo todos los tutoriales del juego, información adicional, así como de muchos otros juegos blockchain. Así que pásate por la descripción del video y el primer comentario donde encuentras esta información. Suscríbete al canal, dale like, comenta qué te interesa más saber sobre este juego y nos estamos viendo en un próximo video. No se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena de dinero el saco. Que tengas un excelente día y hasta luego.